Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador y Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Bueno amigos, continuamos con más Cicerone, pero queremos recordarles que el próximo 24, 25 y 26 de agosto nos vamos a disfrutar del Resort Arapey Termal para festejar, sin duda, una propuesta de disfrute total con baile, con comida, con música, con entretenimiento, de todo para hacer. Así es, al mejor estilo por sí, le diría yo. Pero si le gusta realmente este tipo de actividades, no se lo pueden perder, porque va a ser la primera vez que se va a realizar una edición del Cicerone Latin Music en tierras uruguayas. Yao Pessoa es la capital de Paraíba y es definitivamente en este lugar donde nos encontramos en el extremo más oriental de la zona del continente sudamericano. Eso también genera una característica muy particular y es que en esta zona es donde amanece más temprano de todo el continente. Y acá todos los días, Diego, los que duermen aquí, sí, pueden aprovechar para venir a ese sitio y ver un lindo despertar de la naturaleza, exactamente, porque aquí es muy bonito, donde tenemos aquí un señor, que Jackson, de saxofones, que hace del sax, que hace acá un lindo espectáculo. Ese es en el atardecer todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Y aquí, donde esté, puede ver de todo. Fuera que hay un lindo paseo de catamarán, que es opcional, que merece la pena también, porque va a estar muy cerquita del barquito que viene él tocando el bolero de Ravel. Contémosle el catamarán, porque el catamarán, ¿cuánto tiempo hace el recorrido? Más o menos una hora antes. Hace un recorrido ahí dentro, pone ahí una chica y un chico con la ropa típica de nordeste brasileño. Ah, bailando. Y bailando, y empieza a llamar a todos los turistas para bailar, para saber el baile, ¿no? Que son dos para allá y dos para acá. La única diferencia, mire, es dos y dos. La diferencia es que uno es dos más lento y otro dos más rápido. Eso es el forró. Digo, ya vamos a practicar un poquito para bailar forró, porque también vamos a venir a hacer alguna de las fiestas de San Jao, que ahí se baila mucho, ¿no? Bastante, bastante. Que ustedes lo van a compartir conmigo. Vamos a hacer un nordeste diferente, con más de esta zona, básicamente, porque la idea es João Pessoa, la idea es más Recife, la idea es más Porto Galinha, la idea es más Maceió. Porque la verdad que es una joya espectacular, con un producto que realmente tiene muchísimo y la gente definitivamente en Uruguay no conoce todo lo que hay para hacer aquí. Y el secreto de él también, señores, es que conozca los lindos sitios y menos tiempo viajando en autobuses, con menos tiempo entre ciudad, ¿no? Claro, recorrer, digamos, las zonas más concentradas, hacer un viaje largo, pero no quizá tan largo como el que estamos haciendo hoy, que salimos desde Bahía y vamos hasta Fortaleza, que no sé, casi 3.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros son. Casi. O sea que estamos hablando de muchos kilómetros. Bueno, vamos a hacer la mitad, quizá menos de la mitad. Con 1.000 resolvemos todo y vamos a estar casi 2 semanas aquí disfrutando de esto, una propuesta única del Club de Viajes Cicerone. Bueno amigos, sí, la verdad que este paseo en el borde de la Riviera del Río, con este paisaje de los manglares, el área comercial, esta zona que han desarrollado peatonal, llena de palmeras, lo cierto que la gobernación de João Pessoa está trabajando mucho en el producto turístico. Como ustedes pueden ver, las estructuras están muy bien, quienes han venido por aquí en otras oportunidades saben que esta zona no estaba como la están viendo ustedes hoy, totalmente recuperada, mejorada, con áreas turísticas, con cantidad de servicios. Fue creciendo a partir de la demanda de la gente, porque el lugar es impresionantemente bonito, pero han entendido lo que hay que hacer para que el turista se sienta bien, para que el turista tenga la oportunidad de disfrutar
de esta propuesta de muy buena calidad que tiene también el Nordeste y que nosotros seguimos compartiendo con ustedes. We'll be right back.